Papá. Mire. En este pozo hay oro. Y ese oro es mi salvación. ¿Recuerda? ¿Recuerda cuando empezaron a correr los rumores de que yo me drogaba? A usted y a mamá les costaba mucho aceptar la idea. Después, cuando vendí el Mercedes-Benz, cuando perdí el auto Suzuki, cuando vendí el BMW por deudas de juego, cuando vendí los muebles de la casa, heladera, cocina, cuando los negocios empezaron a salirme mal. ¿Me escucha? No se me haga el distraído. He dicho que cuando los negocios empezaron a salirme mal. No me interesan para nada tus negocios. Cuando me agarraron los de narcóticos. Cuando me ficharon y les tuve que pagar un dineral para que me dejen libre de polvo y paja. Cuando les pagué mensualmente para que me dejen seguir trabajando. Ahí me descapitalicé. Vendí la casa. Marilú me abandonó. Lo primero que hizo fue querer suicidarse. ¿Qué hizo usted? Salió como alma que lleva el diablo, en busca de médicos, de psiquiatras, sociólogos y demás bichos raros. Desesperados me rescataron de las calles y me trajeron aquí. De nada sirve, querido y respetado padre de Abel Martínez. ¿O acaso sirvió de algo que me internaran en esas clínicas especializadas? De tres clínicas te escapaste. Ay, papá. Se la charlé a esos psiquiatras, sociólogos y demás hierbas. No puede. Meterse conmigo es mucha cosa. Es mucha dosis. ¿O usted no se da cuenta que yo sé mucho más que todos ellos juntos? Mire, papá. Mi asunto está como la iglesia de Paurito. Sin cura. Papá. Yo puedo vivir así como estoy. Y como soy. Sin jorobarle mucho la vida a nadie. Pero para eso yo necesito plata. Y la plata está esperándome en este pozo que yo cavé. ¿Sabe, papá? ¿Qué va a ser de mí si yo no saco este entierro? Ustedes se irán cansando de mí. Se darán cuenta que el problema supera las posibilidades que ustedes tienen para solucionarlo. Intentarán, como hasta ahora, a convivir conmigo. Y es posible. Es posible que tomen la cosa con toda la naturalidad del mundo. Pero después... después empezarán a desear que yo me muera. Por eso, papá. Y para no llegar a mayores, yo quiero... quiero otra oportunidad más. Quiero tener unos pesitos y empezar de nuevo. Bueno, pero no intente usted hacerme trabajar en otra cosa. Como dice el dicho, zapatero a tu zapato. Y yo lo único que sé hacer es fabricar y vender cocaína. A estas alturas del partido, usted no va a intentar hacerme cambiar de rubro comercial. El negocio ya no es democrático. La actividad está en poder de unos cuantos privilegiados que se toman la actividad en serio. Es cierto. Son unos verdaderos ejecutivos. Y no unos aventureros románticos como yo. Y como muchos otros que se me parecen. Son ejecutivos de empresa que ni siquiera conocen la mercadería de cerca. Ejecutivos que mandan la mercadería, reciben el dinero, lo invierten, lo reinvierten en negocios más seguros, lo blanquean en negocios más decentes. Hay un mayor control internacional. Exportan solamente aquellos que han sabido relacionarse comprando influencias políticas. Los hombres como vos están fuera del circuito comercial de la mercadería.
Además, vos sos un vicioso. ¿Lo entendés? Un vicioso inútil. Papá. En ese pozo hay oro. Y ese oro es mi salvación. Y con él voy a volver a empezar. Voy a volver a empezar. ¿Feliz? ¿Feliz estar conmigo? Porque ha de saber usted, señor actor, que muchos hombres darían su vida por estar en su lugar. ¿Actuando en la obra? No, tonto. Por estar conmigo, claro. ¿Sucede algo? Estaba tratando de contar cuántos hombres hay en este lugar. Miradlo a ese. Está verde de envidia. ¿Qué sucede? Estoy tratando de acomodarte el pelo. Estoy un poco nervioso. La gente está mirando, ¿no? Que te mire. Eso a ti siempre te gustó. No siempre. Hoy no estoy de humor, Cristina. Yo ya sé lo que está sucediendo. Está celoso. Mira el día. Está tan lindo. Lleno de sol. Mira, todo esto es una porquería. Yo no sé qué diablos hago aquí. Debería estar ensayando. Oye, ¿qué sucede? ¿Qué sucede realmente? Sucede que quiero irme. Y quiero irme ya. Pues yo quiero quedarme. Mira, ese es un asunto tuyo. Jorge, antes de irte, quiero recordarte que tú me invitaste a venir. Tú me pediste. Me dijiste que me necesitabas. Está bien. Estoy un poco exaltado. Bueno, son mis pequeñas rebeldías. He aceptado un compromiso en una obra de teatro que me disgusta. Perdóname. Estaba vengándome en vos. Jorge. Primero encontremos la causa de tu depresión. Segundo, vamos a hallar cómo solucionarla. Tercero... Mira, Cristina, no estoy para juegos ahora. Ay, pues yo tampoco estoy para juegos. Creo que estoy en crisis, mira. Me parece que estoy empezando a pensar en la edad. Dijiste que no estabas para juegos. Agradezco tu paciencia. Realmente estoy insoportable. Ni yo mismo me soporto. Perdóname. Creo que no voy a volver a actuar así. El personaje se está apoderando cada vez más de vos. Estás insoportable. Casi tan vulgar como Abel. Tenés razón. Creo que tenés algo de razón. Bueno, creo que mis problemas... no tienen nada que ver con los problemas de Abel en la obra. Abel diría que haga de su vida lo que le venga en gana. Eso suena tan horrible. Sí. Jorge, ¿no será que tus problemas son tan parecidos a los problemas que tiene Abel en la obra? ¿Por qué me preguntas eso ahora? No sé. Realmente no lo sé. ¡Qué desgracia! Estuve su aleluya, salido de la vaina. Hace 3 días que no dormía. Le he estado echando con ganas. Hay que internarlo en esa clínica de Buenos Aires. ¿Qué clínica, mamá? Lo que hay que hacer es morderlo a palo.
Eso es lo que hay que hacer. Anoche lo escuchaba lento de aquí para allá todinga la santa noche. Excavó un pozo por debajo de la pared. Está buscando oro. Y dice que tú le diste permiso. Yo le di permiso. Me va a tumbar la casa. Oh, no importa. El asunto es que esté ocupado en algo. Aquí ratingo empiezan a desaparecer las cosas de esta casa. Abelito no es un ladrón. Porque todavía no le ha hecho falta robar. Pero esperen que empiece a faltarle la plata. Empiezan a desaparecer las cosas de esta casa. Abelito se va a morir y yo no quiero perder un hijo. ¡Ya perdimos un hijo! Hay que internarlo en esa clínica. ¿Pero qué clínica ni qué clínica, mamá? No quiere curarse. Saca la cabeza fuera de su madriguera, ve el mundo exterior. Se asusta y otra vez va a refugiarse a su paraíso. Hace falta pichicata hasta para sostener una conversación. Abelito no es responsable de sus actos. ¡Ja! ¡Qué cosa hermosa! Yo también me declaro drogadicto y como no soy responsable de mis actos, no tengo que dar cuenta ante mi mujer, mis hijos, la sociedad ni el mundo. No estamos haciendo lo suficiente por ayudar a Abel. ¿Pero qué diablo? De dos hijos uno drogadicto. Ese 50%. ¿Y yo? ¿No seré yo un drogadicto? No digas eso. ¿Por qué no? Tal vez yo encontré un sistema de consumo que me permita vivir dentro de la sociedad, sin levantar sospecha. ¿Qué tal? ¿O acaso no es verdad? Un sistema organizado, donde yo use la cantidad suficiente de droga y no levante sospecha, no quebrante las normas sociales ni morales. ¿Qué tal? ¿Dónde está mi Lexotan? Recién un mes yo tenía una caja completa. ¿Quién me ha robado el Lexotan? ¡Oli! ¿Qué tenemos aquí? Una tierna reunión familiar. Y seguro estaban hablando de mí. Nadie estaba hablando de vos. Estábamos hablando de... Sí, de mí. Se ocupan solamente de hablar de mí. A ver, ¿por qué no hacen un huequito ahí en la pared y se ponen a espiarlo a los vecinos? Nadie te espía a vos, hijo. Aquí todo el mundo se cree James Bond. ¡Carajo, estás loco! ¡Estás perdido! ¡Está reventado el tipo este! Ay, hijo, si pudieras verte. Si fueras más hombre, si tuvieras dignidad. Lo menos que haría sería volarte los sesos. No le digas eso al chico. No es ningún chico. Trata de ser un hombre. Pero es que un hombre en su situación. Lo menos que haría sería pegarse un tiro. Estaré drogado, pero no estoy loco. Además, aquí en esta casa el único cuerdo soy yo. No sé, así me dijeron los psiquiatras. Pero eso ya me dijeron tu papá. Mire, sobre la barda, hay un agente de la DEA que está buscándome. Son dos tejas, una encima de la otra. Yo sé que son dos tejas, pero al mirarlas me pregunto, ¿y si no son dos tejas? ¿Y si es nomás un agente de la DEA que está buscándome? Solamente son dos tejas. Cuando estoy en las mías, drogado, me acuesto y miro por la ventana y veo esas dos tejas. Yo sé que son dos tejas, pero me pregunto, ¿y si no son dos tejas? ¿Y si es nomás un agente que está buscándome? Cuando estoy así, me miro a mí mismo y me digo,
viejito, ya estás con la perseguidora. Son los efectos de la cocaína. Es que uno cree que todo el mundo lo persigue, papá. Torcido y en las mías siento pánico de todo. Quiero esconderme, quiero escaparme, pero no encuentro un lugar seguro. ¿Pero miedo a qué, hijo? ¿Miedo a qué? No sé, papá. Yo creo que todo el mundo vive con miedo. Pero se acostumbran a vivir con ese miedo, se acostumbran a llevarlo encima. Eso debe ser. Ese miedo que llevamos todos por dentro cobra otra dimensión y ocupa los primeros planos de nuestra conciencia por obra y gracia de la cocaína. Siento miedo, papá. Tengo miedo. Vamos a tener que mandarlo a una clínica en Buenos Aires. No, mamá, no hay necesidad. Yo estoy bien. No, hijo. Estás enfermo. Estás enfermo. Claro que estoy enfermo. Yo tengo cáncer, pero ustedes se preocupan porque yo soy drogadicto. ¿Por qué no se preocupan por mi cáncer, que eso es lo más importante? Porque aquí el único cáncer sos vos. Papá, con cáncer o sin cáncer, yo no voy a ir a ninguna clínica, sépalo. Abel. Es una buena clínica. Roberto, ¿vos sabés por qué la vieja bruja esa se hace rogar cuando nosotros vamos a comprarle droga? No sé. Pensará que no le vas a pagar. Al final de cuentas no son más que un drogadicto capaz de asaltarla. Ella sabe muy bien que yo nunca la voy a asaltar. Primero la asaltaré a mamá, después a ella. Porque si la asalto, se me acaba el crédito y se me acaba la mercadería por los siglos de los siglos. Mira, yo te voy a contar. Ahí a la vieja bruja esa va mucha gente a comprarle droga. Unos compran cocaína, otros compran pitillo simple. Todo depende del poder adquisitivo de cada uno. Ahí vas a poder encontrar porro de marihuana, pitillo simple, pitillos tipo Cassius Clay. Bueno, porque te fumas uno y ¡tac!, te noquea. Pitillos tipo submarino, porque después de fumarte unos dos, mira, la cabeza parece que te va a estallar y los oídos te hacen tú, como si estuvieras a 20 metros bajo el agua. Oye, ¿20 bolivianos no tendrías para hacer analizar la tierra? No tengo. Entonces nosotros vamos y le tocamos la puerta a la vieja esa. Y la vieja que está sentada frente al televisor no escucha, no quiere escuchar, simula no escuchar, pero nosotros insistimos. Cada golpe a la puerta es un golpe a la conciencia de la vieja bruja esa. Entonces ella vuelve a su realidad y se apresura a despachar la mercadería. Se apresura porque no quiere ver por mucho tiempo a esa tropa de infelices drogadictos que están ahí, pegados a su puerta, pidiéndole que por favor le vendan droga. ¿Me estás escuchando? Sí. Te estoy escuchando. Abel, quería decirte que Marilú se va al Brasil. Va, que se vaya, pues. Que haga de su vida un chaleco, me importa un comino. Se lleva también a tu hijo. Eso sí que yo no voy a permitir.
Va, ¿cómo pues voy a dejar a mi hijo en manos de una loca? Déjate macanas, hombre, que a nadie impresionar. O vos te vas a hacer cargo de su educación. Tenés razón, viejo. Tenés toda la razón del mundo. Yo soy todo un ejecutivo y no voy a poder dedicar mi tiempo a la educación de mi hijo. Así que no te impresiona mucho la noticia. ¿Y qué crees que haga? ¿Quieres que me ponga a llorar? Además, viejito, la procesión va por dentro. A ver, ¿y dónde vas con esa chamarra? Si es un día de sol. Voy a ver si esa brujita puede hacer llover. Tu padre y yo hemos decidido enviarlo a esa clínica de Buenos Aires. Dicen que es muy buena. Abel no aceptará, mamá. Lo mismo le he dicho a tu madre. Abel hay que dejarlo que llegue al fondo de la mugre. De ahí recogerlo con cucharilla. Hay que esperar que pierda su paradita. Pero yo creo que aceptará ir a Buenos Aires. Abel lo único que quiere es plata, mamá. Plata. Y hablando de plata, anda reclamando los $1,000 que te prestó. No se los devuelvo porque sé muy bien lo que va a hacer con ese dinero. ¿Cómo saben que Roberto no es drogadicto? Roberto ya probó su inocencia. ¿Tiene algún certificado que diga que Roberto Martínez no es drogadicto? En este país todos somos sospechosos hasta que no demostremos nuestra inocencia. Y Roberto es un sospechoso más entre todos los sospechosos. En cambio, Jorge no es un sospechoso. Jorge es un drogadicto consumado. ¿No, Jorgito? Adelante. Colega, pase usted que está en su casa. ¿Qué me cuenta? ¿Cómo te está funcionando el físico? Yo y vos estamos cagados, frito. Cagado para toda la cosecha. Quizás tengamos otra oportunidad más, pero allá, en la otra vida. Porque lo que es en esta, no le veo. No le veo. No podés hablar si no tenés texto. Solo existís en el teatro. Esto es una estupidez. Lo verdaderamente estúpido es que ambos estemos metidos en el mismo baile. Es dramáticamente estúpido. Bueno, yo no tuve oportunidad de elegir. Nací así, con esas características muy particulares. En cambio vos, querido colega, vos, inteligente colega, lo veo y no lo creo. Actorcito, lo hice por vos. Yo no te entendía y quería hacer un buen papel. Para comprenderte, era mi deber conocer el problema. Y tuve que experimentar. Yo no soy como vos. Yo no me drogo. Bueno, no tanto como vos. Y si me drogo, la culpa solamente es tuya. Mi querido colega es un cínico de primera línea, ¿no? Jorgito, corazón mío. ¿Qué? ¿Ya te olvidaste que le tumbas al asunto desde hace 2 años? Te perdono todo, mira. Todo menos el cinismo. No puedo permitir que vos seas más cínico que yo. Eso no, mi amigo. Eso nunca.
en cinismo nunca me vas a ganar. No podés hablar personajito de obra teatral. Además, aquí el único que existe soy yo. Y vos existís por mi voluntad. Vos existís gracias a mi cuerpo. Gracias a mi voz. A mi forma de pensar. Además, no fuera por nosotros los actores. Por mí y por muchos otros. La vida no tendría un doble como es el teatro. Vos sos simplemente un drogadicto. Y yo soy un artista. ¿A ver? De nuevo estoy de vuelta después de larga ausencia. Hola, mundo en crisis. ¿Ya? ¿Ya qué? ¿Ya conseguiste? ¿Conseguiste qué? ¿Qué fuiste a conseguir? El pan nuestro de cada día. Hola, nene. Carita de niño, careta. Hola, mamá. ¿Y tu chamarra? Ay, carajo, ahora ya me vas a controlar hasta lo que yo cago. ¡Más respeto con tu madre! Estaba haciendo una broma nomás. ¡Ella te preguntó algo! Eso ya no importa. No importa. Sí. Quiero hablar con usted. ¡Te escucho! Bueno, pero no me mire así, como si yo fuera un criminal. Con usted quiero hablar de negocio, papá. Nada más. Mira, hijo, si pudieras verte con un poco de sentido crítico, te darías cuenta que estás mal, hombre. ¡Pero muy mal! Mire, papá, los psiquiatras que me estaban atendiendo en Cochabamba me decían que todo lo que me pasa a mí no es culpa mía. Es culpa de tus padres. Pero no me vengas con estupideces. Mire, con mucho gusto yo podría traer a uno de esos psiquiatras para que hable con usted. No me diga. Así es la cosa. Ustedes no supieron educarme. ¡Ah, caramba! Vos no tenés nada que ver en esto y se acabó el asunto. Otros son los culpables de tu situación actual. ¿Qué le vamos a hacer, papá? Así es de simple. Bueno, yo voy a echar la culpa a otra gente. A tus abuelos. No, a tus bisabuelos. Porque no supieron educar a tus abuelos para que ellos me eduquen a mí. Y yo sepa educarte a vos. No puede, papá. No exageremos. Si seguimos así, vamos a terminar echándole la culpa a Adán y Eva. Es posible que tu madre y yo tengamos culpa. Pero en todo caso, es una culpa compartida con el medio social. Porque yo nunca tuve tanto dinero como para que vos lo despilfarres. Además, en esta casa se vivió con lo justo y necesario. Y vos no te criaste en el ocio y la diversión. Justamente, papá. Ahí está el quid de la cuestión. No es, pues, nada agradable ver a los amigos de uno que se pasean en tremendos automóviles y que viven en hermosas casas. Entonces uno se pregunta por qué mis padres no fueron capaces de tener lo que los padres de mis amigos tienen.
claro. ¿Cómo no? El bueno de mi padre se pasó toda la vida ganándose los pesitos durante todos los meses detrás del escritorio de alguna institución pública. Y dudo mucho que a eso se le pueda llamar honradez. Eso es cobardía. Eso es miedo a avivarse. Miedo a que lo descubran en algún negociado. Miedo a que después lo apunten con el dedo. Miedo a la crítica social. Pero sucede, papá, que usted se ha quedado viviendo en el Santa Cruz de los años 40. Los hombres que más se respetan hoy en día son aquellos que más avivadas han tenido. Hombres audaces, hambrientos de poder, capaces de pisarlo a cualquiera con tal de conseguir sus objetivos. Honradez. Honradez. Mire, papá, yo solito, en 3 años, hice más plata de la que usted va a ver en toda su vida. ¿Y quién te ha dicho a vos que el dinero es lo fundamental? El dinero es lo más importante, papá, eso todo el mundo lo sabe, menos usted. Mira, viejito, vos sos un drogadicto, y eso no es cuestión de dinero, porque sabemos que comprar pitillos es tan fácil como comprar cigarrillos. La drogadicción es una lacra que no está enmarcada en ninguna condición social determinada. Papá, no vengamos con discursos. Yo estoy hablando de lo fundamental, y ahora usted viene y me sale por el lado social. Estoy hablando de mis frustraciones. ¿Y usted ahora me habla de revolución? ¿Qué más? Hablamos de un cambio de estructuras. Hablamos de socialismo. Yo solamente sé, papá, que allá afuera hay gente que vive chocha y feliz. Gente a la que no le falta nada. Y algunos hombres de esa gente, que hasta ayer no tenían nada, ahora son unos señores. Yo quise ser uno de ellos. ¿Y cuál es tu problema? Deme otra oportunidad más. ¿Una más? Págueme los $1,000 que me debe. Papá, págueme los $1,000 que me debe. ¿Y si te los pago y después se vienen las mismas? Mire, si ocurre eso, yo habré fallado. Y ustedes podrán hacer lo que quieran conmigo. ¿Amarrarte a un árbol y no soltarte nunca más? Sí, está bien, papá, está bien. ¿Enviarte a una clínica en Buenos Aires? Está bien, papá, envíeme. Está bien. Te voy a pagar. Entonces no se hable más del asunto, papá. Todo está bien. Yo le prometo que voy a cambiar de vida. Voy a ser otro hombre. Y usted no se va a arrepentir, papá. Mire, por propia iniciativa y con mi propia plata, yo me voy a internar en una de esas clínicas y me voy a hacer curar. Suena bonito. Pero confía en mí, papá. Eso es lo que me hace falta. Yo necesito que alguien confíe en mí. Y necesito sentirme moralmente obligado con ese alguien. Usted no se va a arrepentir, papá. Mire, como que mañana sale el sol, usted no se va a arrepentir. Como que mañana sale el sol, usted no se va a arrepentir, papá.
estás haciendo, Jorge? ¿Qué estás haciendo? Cristina, ¿viste el ensayo? ¿Te gustó? Lo hice bien, ¿verdad? Escúchame. Pero... ¿qué hacías? Nada. Me dolía la cabeza y... ¿Desde cuándo que consumes cocaína? No es cocaína. Es un medicamento que... Mentira. Dame ese sobre. Quiero ver ese sobre, Jorge. Bueno, ¿para qué lo vas a ver? Si no conoces. Puedo mostrarte azúcar, sal, cualquier cosa. ¡Mostrame! ¡Quiero ver lo que tienes en ese sobre! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si es cocaína? ¿Ah? ¿Es cocaína? ¡Te estabas drogando! No me grites. ¡Jorge, te estabas drogando! Bueno, me estaba drogando, ¿eh? ¿Soy peor hombre por eso? Decime, ¿en el ambiente donde trabajas no has visto a otro como yo? Es posible que hasta vos misma lo hayas probado. Dios mío, no es posible, Jorge. ¿Qué tiene de malo? Una vez no le hace daño a nadie. Eres un drogadicto. Tú eres Abel. Te estás representando a ti mismo. Mírame, por favor. ¿Qué ves en mí? ¿Acaso no soy el mismo hombre de siempre? ¿Qué ha cambiado? ¿Asesiné a alguien? ¿Soy un monstruo? Soy el mismo de siempre. Quiero irme. Por favor, yo quiero irme. Andate. Nadie te detiene. Creí que eras la mujer inteligente que yo conocí. Sos buena para la discusión feminista, ¿no? Pero a la hora de la verdad, te espanta cualquier cosa. Jorge, por favor. Mírame bien. Estaba drogándome. ¿Y? No es la primera vez que lo hago. ¿Me escuchás? Jorge, soltame. Esa es la mujer que me quiere. ¿Dónde está el amor que me prometiste siempre? ¡Jorge, basta! ¡Yo no quiero verte más! Nunca estuviste conmigo, Cristina. ¿Escuchas? Esa es la mujer que me quiere. Escapa del más mínimo problema. Me abandona. ¿Qué tipo de amor es el que me tenés? Siempre escapaste. Nunca estuviste conmigo. Te importaron mucho más los viajes y la agencia. Buena compañera, resultado. Cristina, vení. Ayúdame. Vení, Cristina.
narcótico. ¡Narcótico! Nos encontraron cojudos. Le dije que no dejaran salir al Chueco. Nos delató. ¡Este carajo! Impostores. No saben drogarse. No saben drogarse. Impostores. La policía. Solo el narcótico, vienen a buscarnos. ¿Quién es? ¿Quién es? Abel Martínez. El hombre que volvió de la muerte. ¿Es Abel Martínez? No es Abel Martínez. Es la policía que se hace pasar por Abel Martínez. Ah, es Abel. Abel Martínez. Adelante, Abel, que estás en tu casa. Impostores. No saben drogarse. No saben drogarse. ¿Hay con qué echarle? Depende. ¿Depende de qué? Tenés plata. ¿Y cuándo Abel Martínez estuvo sin plata? Vengan esos chutos. Inmediatamente, licenciado. Buenas, buenas. Esa voz me gusta. ¿Vos, Caracha? ¿Qué haces ahí? Afuera está la policía vigilando, ¿no? Afuera no hay nadie, hombre. ¿Eso es lo que vos crees? Déjalo a Caracha. Está con la perseguidora. Hace 3 días que le está tumbando los chutos. Más bien juguemos una lobita. Martínez, no te olvides del maestro. Hola, maestro. Oye, ¿y desde cuándo está aquí el maestro? Chilín dice que está ahí desde antes de ayer. Afuera está la policía. Son los narcóticos y vienen a buscarnos.